Hola a todos, aquí Rango en el siguiente capítulo de Let's Play Phoenix vs. Layton. Continuemos, en el último episodio nos habíamos escondido, si no recuerdo mal, en la casa de, no sé, una hermana de Flamero o algo así parecía, no me acuerdo bien ya. Veamos lo que nos dice el recopilatorio, porque hace mucho tiempo desde que grabé el último capítulo y no me acuerdo bien. Vale, seguimos el consejo del Inquisidor Flamer y nos dirigimos a la taberna de Fonda, en las afueras de la ciudad. Allí, nos encontramos con la propietaria, la señorita Fonda. Todo el mundo parece respetarla, no me extraña. Por lo visto, Fonda conoce bien al Inquisidor Flamer. Me sorprende, son polos completamente opuestos. Decidimos pasar la noche en la taberna. Como dice siempre el profesor, una buena noche de reposo cura todos los males. Voy a suponer que esto lo está contando Luke. Pero, vale. Bien, habíamos hecho todo por aquí, ¿verdad? Supongo que sí. Vamos, pues, a bajar. ¿Algo por aquí? Vamos a ver si está la tal Fonda y nos dice algo o algo, porque en principio no podemos salir de aquí, ¿no? ¿O qué? ¿Qué voz le puse esta tía? ¡Aria, espera un segundito! No me acuerdo, hace como 3 semanas, desde que grabé el último capítulo, perdón. Yo, dígame. ¿Crees que podrías echarme una mano detrás de la barra? Yo te echo una mano de donde quieras, vale. Hay mucho jaleo últimamente y ando un poco corto de personal. Lo siento, pero tengo que... ¡Señorita Fonda! ¡Tenemos que irnos! ¡Es urgente! En realidad, puede que no sea una mala idea. ¿Tú qué opinas, Aria? ¡Al fin y al cabo eres una mujer! ¡A trabajar! Vale. No sé... Estarás mucho más segura aquí. Déjanos lo de hacer el sabueso a nosotros. ¿Seguro? Porque es bruja. Podría salvarnos si nos atacan. Vale. De acuerdo, si cree que es lo más adecuado. Yo creo que si se queda aquí, más gente la verá y más aumenta la probabilidad de que la pillen, ¿no? Pero bueno. Eso sí, tenga mucho cuidado ahí fuera. Cuenta con ello. Estaremos de vuelta en un abrir y cerrar de ojos con un montón de pistas. Vale, entonces, hemos tenido... ¡Tenido! A Phoenix y a Layton. Hemos tenido a Maya y a Luke. Ahora tenemos a Phoenix y a Luke. Así que, sea donde sea que los han mandado, porque no creo que estén muertos, después tendremos a Layton y Maya, ¿correcto? Venga, vamos a suponer eso. Me hace gracia lo de que el corazón es el aguijón del... Vale. Cuenta con ello, estaremos de vuelta en un abrir y cerrar de ojos con un montón de pistas. ¿Cree que Aria estará segura aquí, señor Wright? Me da la impresión de que Fonda en realidad no necesita ayuda, lo que intenta es proteger a Aria. ¿Ah, sí? Aria acaba de ser acusada de ser arcana. ¿Quién sabe lo que pasaría si pone un pie en la ciudad? Pues lo mismo que si lo ponemos nosotros, somos cómplices de arcana, ¿no? Ya. Aria ya las ha pasado canutas. No creo que una turba furiosa de gente y caballeros con espadas le fuesen a hacer ningún bien. Por lo que se ve, esta investigación está en nuestras manos, Luke. Salgamos ahí fuera y encontremos unas jugosas pistas. El abogado de primera y el aprendiz de primera al ataque. Venga. ¿Y este tío qué hace aquí? Darnos puzzles, parece ser. Oiga, Bardio, ¿qué está haciendo en un lugar como este? ¡Ah, ya sé! ¡Actúa usted aquí, a que sí! Sí, por supuesto. Mis cautivadoras melodías llegan incluso a los lugares más sombríos de la laberincia. Esta taberna es cuna de una infinidad de estilos musicales. ¿En serio? Pero usted no es el único bardo, ¿verdad? Está también ese otro... ¿Cómo se llamaba? Bardo, ¿no? No le hables de él. Mi buen señor, la simple mención de ese laudista ambizurdo me hiere profundamente. ¡Ambizurdo! Me ha gustado. Y ahora, una canción. Llegó un adversario vestido con mal gusto, su rima de parvulario, su voz de susto. Está muy picado con Bardo. Loro al hombro frente al juez, acusaba de brujería a una mujer. ¿Voz de susto? ¿Quién habría imaginado que entre bardos se lanzaran esos dardos? Ahora Phoenix también es un bardo. Sonreído por la fortuna, es una celebridad. La gente se vuelve loca por oírlo berrear. ¡Está muy picado con el otro! Ese es el motivo por el cual, mis buenos señores... Me paso las horas tocando en la Plaza Mayor y la gente ignora mis melodiosas tonadas. Pero, si nadie puede entrar y salir, ¿qué pasa? ¿Que es un nuevo personaje? Porque entonces ya lo tendrían que conocer de antes. Ya veo. Quiere decir que Bardo le ha robado el protagonismo, ¿no? Exacto, mi protagonismo me ha robado. Ustedes son testigos de la tragedia trágica a la que este Bardo me ha abocado. Pero entonces se me ocurrió una genialidad digna del mismísimo narrador. ¡Lo mataré! El mayor problema del que adolezco, a diferencia de aquel que ustedes saben, es que la melodía de un loro carezco. Ah. ¿Su idea es cantar con un loro?
Si pudiera echarle al guante un buen par de loros... No sé por qué, pero eso ha sonado sexual. Mis plumas superarían a ese charlatán. Me convertiría en el plumado bardo Bardio, el más famoso de toda la ciudad. Tranquilo, Bardio. Ya tienes pluma de sobra. Vale, entiendo, sí que era un puzzle al final. Ya lo dudaba. Vale, Puzzle 45. Dúo de loros. ¿Qué tengo que encontrar a dos loros iguales? En esta habitación está llena de loros con sombrero. Y mira qué monos. Cada loro... Perdón. Cada loro necesita una pareja que tenga el mismo tipo de sombrero. Dibujo una línea con el lápiz para emparejarlos. Ten en cuenta que las líneas no podrán cruzarse. Utilice el lápiz táctil de la pantalla para trazar una línea entre cada pareja, bla, bla, bla. Toca las líneas que has dibujado para eliminarlas. Encuentra todas las parejas de loros. Toca listo cuando la respuesta, cuando quieras comprobar tu respuesta. O sea, que tengo que emparejar a todos los loros con el mismo sombrero. Vale. Estos dos loros claramente tienen el mismo sombrero. Hay muchos loros con el sombrero rojo este del piquito aquí. No sé muy bien qué quieren de mí. Ah, igual el tema es que la dificultad está en no cruzarlos. Vale, vale, vale. Entonces, esto es así. Vale. Esto es así, esto es así, esto es... Pero este sombrero no es necesariamente igual que el otro. Porque está hacia este lado, ¿sabéis? Pero no hay ningún otro... Oh, sí. Estos... Vale. Estos dos de arriba... son iguales hacia este lado. Pero luego este lo tiene hacia otro lado, ¿lo veis? O sea que estos dos son del mismo y estos dos son del mismo. Pero ¿cómo puedo sin cruzarlos? Mierda, no es posible. Porque son líneas rectas, yo no puedo hacer una línea curva ni nada así, ¿sabéis? Vale, voy a tener que replantear este tema. Dado que estos son los más peliagudos, vamos a hacerlos primero. Entonces, si estos dos sí o sí tienen que ser así, ¿puedo siquiera al tener el otro en medio? Como está ese otro en medio, ni siquiera puedo, vale. Pero tampoco puedo hacer... bueno, ni siquiera era el mismo tipo de sombrero. ¡Uf! Esto va a ser chungo. ¿Cómo puedo hacer esto? Porque es eso. Estos dos son los únicos que tienen el sombrero hacia, con la pluma hacia ese lado, ¿sabéis? Podríamos suponer que este sombrero en realidad es igual en los dos lados. Pero yo creo que la idea es que como desde este lado se ve la pluma, es que tiene la pluma en este lado y ya está, ¿sabéis? Así que... necesito hacer que estos dos estén emparejados, pero no puedo emparejarlos. No me deja. Porque hay uno de por medio, voy a suponer. Sí, ¿veis? Eso me dejaría. Este no. Este sí. Este no. Vale, pues si es imposible emparejar a los dos que lo tienen así, igual es eso. Igual es que todos tienen... o sea, que este sombrero es el mismo que este. Porque tienen dos plumas, ¿sabéis? Una a cada lado en vez del otro. Es lo único que se me ocurre, porque es que... eso, no hay ninguna, son las dos únicas que miran a este lado, ¿verdad? Pues es que estoy muy convencido de que este sombrero no es el mismo que este sombrero, pero igual es eso, igual tienen dos plumas. Es que lo estoy diciendo y yo mismo estoy diciendo, no, va segurísimo que va a ser lo otro, pero no se me ocurre nada más, así que... eso, vamos a conectar los otros. A ver, ¿estos se pueden conectar? No, porque está este otro por medio también. O sea, que imposible. Estos dos se pueden conectar, algo es algo. Estos se pueden conectar. Estos también. También. También, pero estos ya no, sí. Ah, sí, también. Vale. A ver si funciona. Pero no estoy nada convencido, ¿eh? Esta es mi respuesta. ¡Oh! Vale. O sea, que eran iguales. Tenían dos plumas, vale. Yo me estaba comiendo más la cabeza de lo que era. Buen trabajo, ahora cada loro está emparejado con un compañero con su mismo sombrero. Hay varias maneras de resolver este puzzle, ¿por qué no buscas la otra solución la próxima vez? No quiero. En fin, vamos allá. Mire, Bardio, hay un montón de loros entre los que elegir. Ya no tendrá que volver a actuar usted solo. ¿De verdad tenía una caja llena de loros con sombreros? Demasiados. ¿Demasiados? ¡Demasiados loros! ¿Qué? Es un grupo de loros adorables, elegir solo un par sería detestable. Quiero que todos y cada uno de ellos canten conmigo a voz en cuello. Vale, eso sí que pagaría por verlo. Pues venga, que lo haga. Venga, ¿tú tienes algún puzzle también? ¡Genial!
Es una buena forma de ir calentando en esta serie después de tanto tiempo sin jugar. Yo cuidaré de Aria, ustedes preocupense solo de olfatear alguna buena pista. Se lo agradezco, Fonda. Jeje, vaya, conozco más de un mojino que parece estar más contento que un niño con zapatos nuevos. Sí, creo que gracias a usted. ¿De qué están hablando, señor Wright? No, de nada. Eso me recuerda que tengo otro retorcido puzzle para usted. ¿Tiene gallas para intentarlo? La cara de Fénix. Esto, Luke está mucho mejor preparado para aceptar este reto. Él es el maestro de los puzzles. ¿Puzzle? ¿Ha dicho puzzle? Yo me encargo, señor Wright. Tengo mono, llevo desde ayer sin hacer un puzzle. ¿Lo ves? ¿Qué le había dicho, Fonda? Es por culpa de la modificación psicológica que le ha dado un señor. Siento decepcionarte, chaval, pero este puzzle es de mayores. Venga, demuéstrale al chiquillo de qué pasta está hecho. ¡Vamos allá! Le toca a Fénix otra vez. Vale, es de las tazas como la... Sí, vale, de las copas como la otra vez. De acuerdo. Juego de dagas. Desplaza el cáliz rojo hasta el extremo inferior derecho del tablero, bla, bla, bla. Dependerá del ángulo. Si un cáliz golpea a otro, este será el que empieza a moverse. Procura no llegar a la meta con un cáliz verde, si no se nos va a envenenar Fénix. Venga, vamos a comprobar cómo es. Bien, eso no hace nada. Así pues. Vale. Vale. Vamos pillando ya el rollo. Tal, entonces sería esta. Que iría hacia aquí, eso estaría bien. Vamos a ver cómo va esto. ¡Oh! Vale. Había hecho malas suposiciones para empezar. Ajá. ¡Uy! ¿Qué rayos? Pensaba que había hecho bien mi cálculo anterior, pero se iba para un lado totalmente distinto. Cuando yo pensaba que iba hacia otro y al final no. ¡Oh! Llegó una verde. ¡Ah! Espera, es que ni siquiera tiene que chocar, porque la roja ya es la que tenemos. ¡Fail! Pensaba que iba a ser... Vale. Entonces... Esto va a estar chungo. Vale. Si estás así, se va a ir a la mierda nada más salir. Si estás así, también se va a la mierda. Entonces necesito... que siga siendo la roja la que avance. O sea, que le tiene que volver a golpear. No, fallé. Tiene que ser la roja la que vuelva a golpear. Ajá. ¡Fantástico! Vale, ahora tengo que hacer que esa verde golpee a la roja de nuevo. Posiblemente así. Ajá. ¡Uy! Mierda. Va a ser muy difícil conseguir que esa golpee. A ver. Tal. No. ¿Cómo puedo hacer que vuelva a golpear la roja? Voy a volver a mirarlo. Porque no sé exactamente cómo. Vale. Venga. Ahí estamos. Creo que es esa la que me lo estaba impidiendo. No. Pero lo voy a seguir intentando. Es que si no es por ahí arriba y que vuelva abajo, no sé cómo hacerlo. Ahí estamos. ¿Listo? Oh, claro, porque tiene que llegar a Fénix. Vale. Pero ahora ya se ha movido la que era. Vamos a ver qué más podemos cambiar. Vale, la lleva hasta ahí. Ahora viene por aquí. Ajá. Venga. ¿Qué cambia esto? No era esa, no era la que yo pensaba. Fail. Vale. Ay. Esa es la que había cambiado antes pensando que estaba cambiando la de ahora. Genial. Vale. Por ahí va el tema. Ahora solo tenemos que cambiar esa última parte. Vamos a mirar cómo se mueve. Tal, baja por ahí, viene por ahí. Vale. Entonces, si hago esto, ¿qué pasa? Espero no cambiar alguna de las anteriores, no tiene pinta. ¡Op! Vale. No era lo que necesitaba. Uf, es que esa última no sé muy bien cómo puedo hacerla rebotar para que vuelva a golpear una vez más a la que yo quiero. ¿Sabéis? Como que no le da... Es como que no le da mucho tiempo aparte de esta. Quizás sería esta. Vamos a probar esto, a ver qué pasa. Vale, por ahí. Todo guay. No. A no ser... No, pero si cambio más del principio, ya se jode el principio en sí, ¿no? Sí. No puedo cambiar nada más de ese principio o ya ni siquiera llegamos hasta ahí.
¿Esa qué hace entonces? Tal... Vale... A ver esto. Todo el principio está bien. No creo que haya que cambiar nada de ahí, ¿eh? Yo creo que es el fin. ¡Fantástico! 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 Lo tenemos. Creo que va a ser así. Vamos allá. Yo creo que sí, ¿eh? Porque hemos conseguido que se vuelva a mover la roja. Va a ser la clave. ¡Ah! Tiene que llegarle justo delante. ¡Mierda! Si hacemos esa, se va también, ¿no? ¿O qué pasaba? Ajá. Vale. Era esa la que creía que había cambiado antes, pero no. El problema de mirar para el ordenador mientras hago una y para la consola mientras hago la otra es que se me pierde un poco el... ¡No! ¡No! ¡Mierda! A ver. Es que tiene que ser así porque he conseguido que se vuelva a mover la roja, ¿sabéis? Una vez llega al final. Tengo que encontrar otra forma de que se mueva la roja para que vaya hacia Fénix. Ahí está... Sí, tío, tiene que... Sí. Tiene que haber una forma ahí. ¿Qué pasaba cuando iba por ahí? Simplemente golpeaba otra y ya, ¿no? ¿O cómo? Nah, se me iba. Pero si hago esto, choca con otra. Y si hago esto, se va igual. Puf, rayos. Ajá. A no ser que necesite que venga desde otro lado. Pero tengo la sensación de que si hago eso no va... A ver. Me parece que esta ya la había probado. Por eso no estaba del todo... Sí. Ya la había probado. Vale. No creo que esto afecte positivamente. Ya me parecía a mí. Pues no, tiene que llegar por ahí y hacer eso. Es que si estoy consiguiendo que rebote una vez más en la roja, en el último tiene que ser la solución, ¿sabéis? No puede no ser la solución. Aquí la clave es... ¿Sabéis? O sea, tiene que venir desde abajo, porque es que tiene que venir desde abajo. No se me ocurre de qué otra forma podría venir, y si viene de cualquier otro lado, ¿sabéis? Choca en rollo otra vez y no conseguimos nada. Tiene que venir desde abajo, ir hacia arriba y conseguir algo. Pero esto desde luego no. Claro, una vez llega hasta aquí, se va contra la otra y la volvemos a cagar. Tal. Bueno, me había olvidado de volver a darle a esta, mierda. Lo bien choca con esta y ya no conseguimos nada. Pero esta no se usa en ningún momento, así que quizás vuelva a haber un... A ver. No me parecía posible que después de eso volviese a tocar la roja, pero veremos si a lo mejor sí lo es. No. ¡Ah! ¡Maldita sea! Igual es que no estoy cerca, igual es que lo he planteado de forma totalmente incorrecta y tendría que empezar desde el principio. Pero como he conseguido que se mueva al llegar al final, ¿sabéis? Es tan contraintuitivo cambiarlo ahora que no me siento capaz de hacerlo. Si hago esto, volvería a chocar con esta, ¿no? Pero claro, hacia una dirección totalmente inútil. ¿Con cuánta fuerza lanzáis esta mierda? Vale. A ver ahora. Espero no haber cambiado las demás, ya os digo, porque al final... Sí. Al final, tanto cambio, acabas... A ver. Tal... Sí. Es que si empiezo a cambiar de ese lado, al final ya no me sirve para nada. Pero se fue hacia allí después, así que igual hay alguna forma... ¡Ah, maldita sea! Tal... Es demasiado perfecto como para no tener nada que ver, ¿sabéis? A ver... Desde luego, se lo hay que reconocer, este es mucho más horrible. Vale, ahora llegó hasta allí con muchos menos movimientos, pero claro... Tiene que llegar como muy cerca de Fénix, ¿correcto? ¡Oh, espera! ¿Tiene que llegar justo delante de Fénix? Porque si tiene que llegar justo delante de Fénix, lo estamos haciendo mal. ¿Cómo era esto? Hasta el extremo inferior derecho. ¡Ah! O sea que este último tiene que ir así para llegar a Fénix. ¿Verdad? Si no, es inútil. Vale. Esto es... ¡Mierda! He olvidado que cambié. Dejad que mire. Venía por ahí... ¿Qué parte falla? ¿Vale? ¡Mierda!
Olvidé lo que había cambiado, ya no sé qué parte es la que estaba mal. No. Vale. Igual era esa. Dale ahí. No, no era esa. ¿Qué cambié, mierda? No, ahora que por fin me había dado cuenta del... Vale. Vale, 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 vale. Así, así, así. ¿Lo veis? Ha llegado hasta ahí. Ha llegado hasta ahí. El problema es que ahora se queda la roja en medio. Y yo tengo que hacer que la roja se siga moviendo. Así que... Vale, vale, vale. Perfecto. Tengo que hacer que la roja se siga moviendo. Así que voy a volver a mirar el movimiento para ver cuándo perdemos la roja. Tal... Vale, ahí, ahí, ahí. Venga. Entonces, ¿cómo era? ¿Así? Vamos a ver. Porque antes podía hacer que llegase. Ahí estamos, ahí estamos. Vale, vale, vale. Entonces... No termino de ver este movimiento, sinceramente. Creo que se va a caer. Ahora estoy haciendo un movimiento totalmente distinto al de antes, pero... Venga. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Podría ser este, ¿eh? Porque este está haciendo un movimiento distinto al de antes y a lo mejor este sí que permite hacer lo que yo necesito. ¡Uy! Vale, vale, vale. Vale. Entonces... ¿Así? Ah, tendría que cambiar este también para hacer lo que estoy intentando. Pero bueno, así vemos si llegamos. Sí, 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 sí. Creo que lo tengo, ¿eh? Creo que lo tengo. Por fin. Hemos tardado más de lo que me habría gustado, pero creo que lo tengo. Y... ¡Toma ya! ¡Perfecto! Vale, este era difícil, ¿eh? Se lo tengo que reconocer. Era difícil. Me da miedo la cara. Este puzzle contiene una contradicción flagrante. ¿Una contradicción? ¿Cuál? Vale, me da mal rollo la cara esta de Fénix, no sé a vosotros. Buen trabajo, resolver este puzzle no ha sido nada fácil, ¿verdad? Seguro que el profesor está muy orgulloso de ti. Está muerto. Vale, vamos allá. Buen trabajo, fenómeno. ¿Sabe que lo que hay en estos cálices es zumo de tomate recién exprimido, ¿verdad? Se lo puede beber si le apetece. Zumo de tomate, ¿eh? No, gracias. Yo soy más de mosto de barrica. Zumo de uva, di que sí, Fénix. Si es zumo de tomate, ¿por qué solo pueden hacer el puzzle los mayores? Son las reglas, la leyenda dice que aquel que consiga deslizar el cáliz rojo y resolver el puzzle quedará perdidamente enamorado de su media naranja. Pero es que ya no está aquí. ¡Caramba! ¿Es eso cierto? Señor Wright, usted y Fonda se han hecho muy buenos amigos, ¿no es así? ¿Cree que ambos encontrarán a su media naranja? ¡Qué inocentón! No, Luke, puedo decir a ciencia cierta que eso no va a pasar. ¡Oh! Claro, porque Maya ha muerto. Por eso lo dice. Es triste. Vale, ¿tú tienes algún puzzle también? ¿O ya hemos terminado con...? ¡Hombre, camaradas! ¡Dormisteis como un par de troncos, eh! Ya lo creo, muchas gracias. Pero he de admitir que la decoración era un tanto pintoresca. En especial esa estatua. ¡Oh, sí que te buscaste! Sí, ahí es donde guardo todas mis obras. Mientras las voy quitando. Seguro que en tu vida te has sentido más seguro que con mi hermano de piedra echado tu ojo, ¿eh? Si con seguro quiere decir seguro de que me iba a dar algo, sí. Nunca me he sentido más seguro. Oiga, señor Gubbio, ¿es que usted es escultor? ¡Oh! Este chaval es más agudo que un punzón. ¿Dónde se guardaba usted eso, señor Gubbio? Pues claro, soy el mejor escultor de la provincia, vamos, eso creo yo. Lo que pasa es que corre el rumor de que posar para mí es peor que el colesterol, no sé si me explico. Creo que sí. Esto da un poco de miedo. Y como nadie quiere posar para mí, no queda otra que tirar de mi propia sesera. ¡Hala! ¿Quiere decir que esculpe de memoria? Debe tener usted un don, señor Gubbio. Espera, que te voy a dejar plasmado. Vale. ¡Dios! ¡A lo bestia sin martillo! ¡Increíble! ¡Ha esculpido esa estatua en un abrir y cerrar de ojos! ¡No se ha detenido ni una vez! Pero no se parecía en nada a Luke. Por cierto, ¿quién es? Me resulta muy familiar. Este tío es un colega de toda la vida. Bueno, era un colega, ya no está. No caigo, no me suena a nadie. ¡Ya veo! ¡Ah, espera! Era uno de los... De los maleantes aquellos, ¿no? Bueno, ¿qué? Entonces, ¿qué dicen? ¿Quieren posar para mí? Gracias, pero mejor lo dejamos para otra vez. Vale, a mí si me dicen de hacerme una estatua, yo digo que sí. Sería guay. Venga. ¿Qué es esto? Es el...
el Kurakiri este, como se llame, la marioneta del tipo de la aldea de la arena. ¿Pero qué? Mira dentro del barril, parece que hay algo moviéndose en su interior. Señor Wright, parece que hay algo atascado dentro. ¿Cree que deberíamos intentar sacarlo? Es un gato, un perro, algo así. ¿Eh? What the fuck? En la cara de Fénix. Dime que ese niño no acaba de salir de ese barril. ¡Es el Chavo del 8! Vale. ¿Tú? ¿Por qué tocar casa? No tan deprisa, aquí nadie ha tocado ese barril, solo lo comentábamos. Tú tocar, llover, no tocar, tú tirar basura. Te digo que no. ¿Qué te pasar? ¿Qué te pensar que barril papelera? ¿O pensar que barril silla? Bueno, chaval, es un barril. ¿Nunca te has parado a pensar que quizás, y solo quizás, debería salir de ahí dentro? Barril casa, barril y barril ser uno. Además, barril guarda muchas cosas en barril. Mira, cosas. Ah, vale, es una caja para guardar cosas. Este es como aquel tío de One Piece, que se había quedado atascado en un barril. No caja, barril. Tú quieres caja, tú resuelve puzzle. Muchas cajas, cajas muy raras, por eso barril prefiere barril. Igual tiene una caja rara. Vale, que nos la dé. A ver qué pide. ¿Cuántos barriles? Vale, no. Ojalá hubiese sido eso, porque esto va a ser difícil. Caja indiscreta. Encima de estos pedestales se han colocado 5 cajas. A primera vista parece que son iguales, aunque entre ellas hay una intrusa. Desliza el lápiz por la pantalla táctil a derecha e izquierda para examinar detenidamente el diseño de cada caja. Para introducir tu respuesta, toca la letra de la caja correspondiente. Vale. Entonces, las 5 son iguales, pero hay una de ellas que no es igual a las demás. Al girar las cajas que hay en los pedestales, deslizando el lápiz, observo las cajas desde todos los ángulos para encontrar la intrusa. Vale, pues vamos allá. Yo creo que es A. Antes de hacer nada, probablemente la estoy viendo mal, pero me parece que está más cortada que las otras. Pero sí, probablemente es que la estoy viendo mal. De acuerdo, vamos a mover esto. Entonces. Tal... Vale, estoy empezando por la amarilla, por esta amarilla. Son iguales, está en la cara rosa. ¿No tienes una amarilla en la cara rosa? Ah, sí, ahí, la tiene arriba. Ah, no la puedo girar hacia ese lado, entonces no puedo ver bien si es buena o no. Pero supongo que si no lo puedo ver bien es que no es que falla algo en esta, ¿no? Sería increíblemente injusto de ser el caso. Así que nada, a ver, la verde. Verde en la morada. La verde en la morada... Está enfrentada a la rosa, así que todo bien allí. Es igual que esta. Verde en la morada, verde en la morada. ¿Dónde está en esta? No veo la verde en la morada en esta, pero igual es la que la tiene... En A, digo. Pero igual es la que lo tiene abajo y no lo puedo ver, así que nada. Verde en la morada, verde en la morada. Vale. Enfrentada a la otra. Sigue siendo correcto, creo. No estoy del todo seguro. Sí, sí, sigue siendo correcta. Vale. En esta otra... No... No veo en esta otra la que busco. Podría ser que estén... Ah, espera, es esta, es esta. Vale... Sigo sin ver problema todavía. Entonces... La de las tres pequeñitas, vamos a verlas bien. ¿Dónde están? Vale, la E debe ser la que la tiene abajo del todo. Tres pequeñitas, vale. Tal, tal, tal en la rosa. Aquí también. Aquí también. Violeta, verde, amarillo. Violeta, amarillo. Violeta, amarillo. Pues, sinceramente, no sé muy bien dónde está el problema. Quitando las que estarían debajo y por tanto no puedo mirar, ¿sabéis? No termino de averiguar qué caja es diferente, porque he mirado los dibujos, he mirado la relación entre ellas de esquina a esquina, lo que pasa es que hasta cierto punto, porque no soy capaz de imaginar totalmente cómo sería la caja para decir, oh, es que en vez de en estas esquinas tendrían que estar en estas dos, ¿sabéis? A tanto no he llegado, que igual ese es el tema. Y he mirado los colores que están dentro, de qué colores, pero no he visto ningún problema, así que al final el problema va a ser el que digo yo, que van a ser todo correcto, pero van a estar colocados en el ángulo que no es. Y si ese es el caso, no voy a dar. Me parece a mí que no voy a dar. A ver.
El verde y el amarillo están juntas en la misma. El verde y el amarillo están juntas en la misma. Y el otro estaría en el centro, sí. Así que nada. Y ese amarillo estaría tocando el rosa del verde. Entonces, el amarillo está tocando el... Ah, pero podría ser por abajo, mierda. Está tocando el... Vale, esa no las tiene. Y esta, el amarillo está tocando el rosa del verde. Sí, vale. O sea, que el amarillo pequeñito tiene que tocar el rosa del verde. En este otro está... ¡Ajá! ¡Ajá! Ah, no, espera, sí, lo está. Arriba. ¡Fail! Ya estaba todo emocionado. Pero no. Vale. Y en este debe estar abajo, así que nada. A menos que el rosa del verde sea visible. No. Vale. Pues ese no era. Entonces, el rosa grande está tocando... ¡Ajá! El rosa grande del morado, el rosa del morado, está tocando al amarillo pequeñito y al verde pequeñito. Entonces... Vale, en E no veo que esté tocando eso, pero claro. No, sí, debería verlo. ¡Ajá! E es el incorrecto. ¿No? Porque este rosa... tendría que estar tocando este, por tanto este tendría que estar aquí y este tendría que estar aquí. ¡Es el incorrecto! Solución... E. Espero que sea E. Si no es E, es C. Vamos a... E. Creo que ese es el tema. Yo me encargo de este. ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Lo resolví! ¡Choque digital, gente! Ese no ha sonado, pero es que tenía la consola en la mano. Pero yo creo que me habéis chocado, confío en vosotros. ¡Excelente! Solo podías ver tres lados de cada caja a la vez, lo que complicaba resolver este puzzle. Por suerte, solo necesitabas visualizarlas en tu mente para verlas con más claridad. Realmente lo que hice fue comparar directamente lo que tendrían que estar tocando unas con otras. Pero me alegro de haberlo hecho porque funcionó. ¡Fantástico! ¿Encontraste caja rara? ¡Tú, señora Barrel! Es muy sencillo, todo puzzle tiene una solución. Pero en serio, las cajas y los barriles se parecen mucho, o sea, los dos sirven para guardar cosas. No, caja y barril diferentes, ¿verdad? Como noche y día. Como huevo y castaña, diferente. Señor Wright, creo que no entiendo a qué se refiere. Créeme, Luke, lo único que hay que entender es que este niño se pierda por los barriles. Niño no entiende por qué barriles geniales. Próxima vez, compartir barril con barril, el barril de barril muy divertido. Luke, tío, no sé, serán tus feromonas o algo, pero todos van a por ti. No, muchas gracias. Creo que ahí dentro no hay sitio para los dos. Muy mal, un rollo. Vale, ahí está. Y se va. Preocupante. Qué niño más raro. Vale, pues vámonos de aquí. Ir al mercado, me parece que decían. Entrar. Ah, pero entrar en el sitio en el que ya estuvimos antes, así que nada. Venga, mercado. Vamos a él. ¿Qué estábamos buscando en el mercado? Este sitio es muy diferente de día, está súper animado. Verdulerías, sastrerías, bazares. Hay miles de tiendas diferentes por todos lados. En serio, o sea, ¿por qué la gente puede buscarte por toda la ciudad un día y al día siguiente ya se han olvidado de ti? No lo entiendo, pasó lo mismo cuando perseguían a Layton y a Luke. No lo comprendo. Este debe ser el mercado de la ciudad. ¿El mercado? Suena divertido. ¿Qué te parece si curiosamos un poco mientras buscamos pistas? Pero, señor Wright, tenemos que centrarnos en la investigación también, ¿de acuerdo? ¿Pero no es lo que acaba de decir? ¡Ostras, Luke es un profesional! ¿Eh? Oiga, señor Wright, mire. ¿No son Hidalgo y la señora Capri esos de ahí? Ah, sí. Ahora que me acuerdo, ¿no dijo Aria que la granja de la señora Capri estaba por aquí cerca? No se ve ningún caballero por los alrededores. ¿Qué narices estará haciendo aquí Dalio? Hombre, él no era un caballero. Él solo había venido en plan de quiero serlo. Vale, empecemos por esta señora. Leche fresquita, leche de laberincia. No encontrarán una gaga como esta en ningún sitio. Todos son de laberincia. Ni siquiera saben que se puede ir a ningún otro lugar. ¿Para qué decirlo? Hombre, ¿son ustedes? ¿Han venido por un poco de mi exquisita leche? Me temo que no. Pero la próxima vez nos llevaremos un barreño entero. En fin, ¿ha visto alguno de esos caballeros por aquí? ¿Caballeros? No, y no. Hablando de caballeros, he oído lo que se armó el Belén anoche por el juicio por... En el juicio por brujería. Ustedes no tendrán nada que ver con eso, ¿no? No, nada que ver, ¿verdad, Luke? Nada en absoluto, nosotros no hemos hecho nada, se lo prometo. Me alegro, me quitan un peso encima. No me gustaría que asustasen a mi precioso bollito de leche con sus mamarrachadas. Es copito, ¿no, bollito? Sí, señora, tendremos cuidado de no espantar a su bollito de leche.
Vale, ¿y qué hace Hidalguio? ¿Replantearse la vida o cómo? Señor Hidalguio, ¿es usted? Dios mío, está súper deprimido. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué está haciendo por aquí? Es que no es evidente, estoy vendiendo patatas. Oh, sí, ya veo. Está borracho además, está muy infeliz. El recuerdo de aquel fatídico día me perseguirá por siempre. Aquel desdichado juicio por brujería. Lo que pasó es que en la mañana siguiente tenía mi prueba de acceso para unirme a los caballeros de la Inquisición. Ah, ¿sí? Pero la noche de aquel juicio, lo que ocurrió en aquel tribunal... ¡Aquella fue la noche en la que usted me hizo quedar como un hazmerreír! ¡Y no solo eso! ¡Gracias a que largo el juicio hasta las tantas de la noche, me quedé dormido! ¿Entonces se acabó llegando tarde a la prueba de los caballeros? Eso no es para nada culpa mía. Bueno, buena suerte la próxima vez que haga la prueba, señor Hidalguio. No puede, ¿no? ¿Solo se puede hacer una vez o qué? ¡Me he dado por vencido! ¿Cómo? Ahora vivo como... ¡Como y hasta respiro patatas! ¡Mi vida es... ¡un patatal! La agotadora singladura por el apasionante mundo del tubérculo es larga y audia. Ahora pueden llamarme Batatio. Estupendo, Batatio. ¿Me pones dos patatas, por favor? ¡Hijo de puta! Le estaré eternamente agradecido, caballero de azul. Pero qué triste historia. Por lo que parece, los caballeros no han estado buscándonos por esta zona. Supongo que no. Sería una buena idea quedarnos por aquí, ver si podemos conseguir algo de información. El problema es que toda la gente que veo alrededor tiene un aspecto un tanto sospechoso, en mi opinión. Razón de más para preguntarles. Seguro que suelen escuchar todo tipo de rumores. Arya debe estar hecha un manojo de nervios, esperando que volvamos con noticias frescas. No podemos volver con las manos vacías. Tiene razón. Muy bien, sigamos intentándolo. ¿Qué le parece si echamos un vistazo por allí, señor Wright? Vale... Pues... Cinemática. ¿Qué es lo que te sorprendí? ¿Por qué te sorprendes antes de que empiece eso? Vale, ¿fue un hechizo? Tiene pinta de ser un hechizo. ¡Au! ¡Oh, no! ¡Es la escena de inicio de Sonic Mania! ¡Uy! Vale, perdón. Por cierto, está muy bien animada esa mierda, ¿eh? Está muy bien animada. Vale. Entonces... Se llamará el hechizo Electria o algo así. ¿Qué puede haber explotado así? Un hechizo. Uf. Luke, ¿estás bien? Sí, creo que estoy entero. ¿Y usted, señor Wright? Después del tiempo que has pasado con Layton, no me lo trago. Sí, eso creo. Pero podría haber sido peor. Dicho así, parece que querrías que hubiese sido peor. Menos mal. Vale. ¿Qué diantres habrá explotado? ¿Y por qué en medio del mercado precisamente? Señor Wright, ¿cree que habrá sido obra de una bruja? Sabemos que tienen el poder de invocar fuego y convertir a la gente en oro. No cabe duda, tiene que haber sido cosa de magia. Te hace mal estar en este mundo, amigo. Tienes razón, al menos tiene toda la pinta. Debemos investigar la zona donde se ha producido la explosión. ¡Vayamos, señor Wright! Tengo la convicción de que encontraremos algún indicio que conduzca a las brujas. Vale, y comprobemos si hay alguien herido que necesite nuestra ayuda. En ese caso será mejor que nos separemos. Yo me encargaré de esa zona de allí. Vale. Entonces, ¿vosotros qué sabéis? ¿Habéis visto algo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los hados del destino me dan la espalda? Yo soy un fracasado, no he logrado hacerme caballero. Y para colmo, miren mis patatas, se han cocido. ¡No se ha salvado ni una! ¿Quién va a comprar patatas cocidas? Bueno, tranquilícese, que le va a dar un patatús y Batatio. Hidalguio ya no existe, Batatio tampoco. Oh, cruel destino, oh narrador, por favor, dígame, ¿qué debo hacer ahora? Vamos, vamos, Batatio, las patatas solo están un poco tostaditas, aún se pueden comer. Tengo una idea, ¿por qué no elige un nuevo nombre de forma provisional hasta que decida a qué se va a dedicar? Eso es, o sea que este hombre decide su nombre en base a su trabajo. Al fin y al cabo, un hombre no es su nombre. Decidido, a partir de ahora ser conocido como el pensante Tidubio. Crisis de identidad resuelta. Sigamos nuestro camino, Luke. De acuerdo. Cojones. Vale, ¿tu leche está bien o qué? ¡Qué desgracia! ¿Por qué las cosas más extrañas pasan siempre en esta parte de la ciudad? ¿Pasan siempre? Señora Capri, ¿qué otras cosas han sucedido aquí?
¿No está claro? Esta es la zona. Esta zona es un era un remanso de tranquilidad hasta que usted empezó a defender a todas las brujas que encuentra. ¿Recuerda el incidente con Kaku y Dago? Ah, sí. Ocurrió precisamente por esta zona, ¿no es así? Sí, justo en el sendero que conduce al tribunal a través del bosque. ¿Sabe? Acaba de venirme a la cabeza algo muy extraño. Ya está poseída otra vez. ¿Y qué es? Justo antes de la explosión vi como un intenso destello en el suelo. ¿Un intenso destello? A decir verdad, vi lo mismo cuando surgieron aquellas llamas. ¿Vio un intenso destello en el suelo? Sí, sí, estoy segura. Vi un destello en el suelo. ¿Y dice que fue justo antes de la explosión? Tiene que estar relacionado con la magia, ¿no cree? ¿Y qué sé yo? Copito y yo vamos a mantenernos lejos, muy lejos de este jaleo. No nos van a mezclar en ningún juicio. Ahora tengo que volver a la granja, debo proteger a mis primorosas chivitas. Madre mía, por lo que veo la cabrera chiflada sigue tan majareta como siempre. Vale, pues sí que hay algo brillante en el suelo, eso está claro. A ver qué es. ¿Qué es esto? Parece una esquila. ¿Esquila? Lo sé, pero me da que esta esquila oculta algo. Desde luego tiene una runa rara ahí. Esquila. ¿Quién coño? ¡Tú! ¡Espera! La bruja. ¿Alguien ve eso y no piensa que es una bruja? ¿En serio? ¡Espera un momento! Luke! ¡Qué alto es Fénix! Es como el doble de alto que aquel señor. Y esa persona es... ¡Wow! ¡Se ha caído y se ha muerto! ¡Pero plácala! ¡Sáltale encima! La librera, va a ser... Ah, no. ¿Eres tú? ¿Quién? ¡Oh! ¡Oh! Así que en realidad... ¡No mueren! ¡Portale! ¡Os lo dije! Un momento. ¿No la hemos visto antes en algún sitio? Totalmente. No, no puede ser, no lo entiendo. Es imposible que siga con vida. ¿Qué? ¡Ah! Ya recuerdo dónde la hemos visto. En el otro juicio. Aunque Portale no puede ser, porque no va a estar pintado de verde el suelo de ese sitio, pero ¿me entendéis? Usted... no es usted. La señorita Malva. Tiene razón. Eso significa que Maya sigue viva, como sabíamos. Suponíamos. Pero se supone que la habían arrojado a las llamas. Lo vimos con nuestros propios ojos. Yo... tengo que irme. No te interesa, señorita Malva. Quiero que me responda a unas preguntas. Tengo que irme ahora. Si no cumplo las... Las órdenes, decía. Díganos, le di sin querer al botón. Señorita Malva, ¿cómo es que aún está viva? Tengo que marcharme. O sea, que las brujas... desapareció. ¡Caracoles! ¿Ha visto eso? Se ha... O sea, que hay un grupo de brujas, hay un aquelarre que las rescata en cuanto tal. Entonces quizás los juicios de brujería están solo para encontrar brujas. Pero en ese caso, ¿por qué no hacer que las brujas estén socialmente aceptadas y ya está? Ellas solitas se descubrirían si no tuviesen miedo. Pero sí que parece que hay alguien que está rescatando a las brujas condenadas y les da misiones y un lugar en el que quedarse a cambio de estar, ¿sabéis? En plan de ya no puedes volver a la ciudad, pues quédate conmigo y haz lo que te mando y puedes estar aquí feliz. Se ha evaporado. ¿Habrá utilizado el hechizo disparito? No lo sé. Pero, ¿qué harán con las chicas que no son brujas, ¿sabéis? Porque sabemos que se confunden habitualmente. En el caso de Maya, igual sí es bruja. O sea, sabemos que Maya tiene poder espiritual. Quizás si le das una talea a Mirabilis pueda usarla. No lo veo descabellado, sinceramente. Si ocurre, no tendría ningún problema con ello. Tampoco tendría ningún problema con que no pueda, siendo un tipo de magia distinto, ¿sabéis? Pero vamos, veremos de qué va esto. No lo creo. Recuerda que para usar la magia es necesario llevar una talea a Mirabilis. Y no hemos oído que entonase ningún conjuro. Así que, aunque he visto que tocaba esa esquila... ¿Será que esas runas tienen poder especial? ¿Qué servirá esa esquila? ¿Señor Wright? La señorita Malva debería haber sido pasto de las llamas, pero ahora parecía estar muy viva. Si ella ha sobrevivido, quizás... ¡Maya! ¡Oye, Luke! ¡Diga! Volvamos a la taberna de Fonda. Tenemos que inspeccionar otro lugar. ¿Vale? ¿Qué lugar? ¿Eh?
¿Otro lugar? ¿El sitio de las llamas? ¿Quieres inspeccionar? Debemos apresurarnos. A Aria le va a encantar oír esto. De acuerdo. Vale. ¡Aria! ¡Ha muerto mucha gente en el parque! ¡Bien! Vale. En fin. Antes de eso, igual deberíamos investigar un... Oh, ahí estamos. En serio, ¿no se puede investigar más? ¿En serio? Eso ha sido una explosión. ¿Qué habrá pasado? ¡Rápido! ¡Debemos investigar este incidente! De acuerdo. No había nada más, pues. Pues vamos a... volver a la taberna de Fonda. Entrar. ¿Aquí mismo? Vale. ¡Oh, señor Wright! ¡Look! Escuché un estruendo enorme que procedía de la ciudad. ¿Ha ocurrido algo? Hubo una enorme explosión. Por suerte no hubo heridos. ¡Una explosión! No estamos seguros, pero sospecho que hubo magia de por medio. ¿Magia dicho? Por cierto, casi lo olvidamos. No vas a creer con quién nos hemos tropezado en la ciudad. ¡Con la señorita Malva! ¿Malva? ¡Pero eso es imposible! Quiero decir, ella... Un segundo, chicos. ¿Me dejáis decir una cosa? Sí, ¿qué ocurre? Yo tampoco puedo creerlo todavía, pero Luke y yo definitivamente vimos a Malva hoy en la ciudad. ¿Eso? ¿Sería factible que de algún modo hubiese sido traída de vuelta mediante la magia? Lo dudo. Recuerda que el Inquisidor Flamer nos aseguró que no hay posibilidad de hacer tal cosa empleando la magia. ¡Ah, cierto! ¡Tienes razón! En cualquier caso, la realidad es que debería estar criando malvas, pero... Bien traída, Fénix. Pero de algún modo sigue vivita y coleando. Lo que significa que por muy descabellado que pueda sonar, todavía hay esperanza. ¿Qué quiere decir? ¡Ajá! Exactamente eso. ¿Que aún cabe la posibilidad de que Maya esté viva? ¿Cómo? Lo que oyes. ¿Maya está viva? ¿Está completamente seguro, señor Wright? Eso creo, es decir, si la magia no es la explicación de la repentina aparición de Malva, entonces existe cierto sitio que deberíamos investigar a fondo. Creo que sé a qué se refiere, a la jaula de fuego del tribunal, ¿no es así? Eso es, tengo la corazonada de que esa jaula esconde algo que no se aprecia a simple vista. Me juego lo que sea que si la inspeccionamos, encontraremos algo realmente sorprendente. ¡Vayamos de inmediato, señor, entonces! Tú no, que es a la que quieren quemar. Sí, solo hay un pequeño problema. Tenemos a todos los caballeros detrás de nosotros. ¿Cómo podríamos colarnos en el tribunal sin que nos pillen? Ahora es cuando la muchacha esta nos está escuchando, ¿no? ¿O qué? ¡Eureka! ¡Ya lo tengo! ¡No hay problema, señor Wright! ¡Yo me encargo! Selen me habló de una entrada secreta en la parte de atrás del tribunal. La misma que utilicé para sacar a Aria de allí. ¿Cómo? ¿Selen te lo dijo? Bueno, ¿nos ponemos en marcha? Porque Selen es Diana, pero fijísimo además, ¿eh? Vale. No quiero hacer más puzzles con estos tíos. Fueron difíciles los otros. Vámonos. Si es que tienen más, que no sé si los tendrán, pero ¿sabéis cómo os digo? Vale. Y el tribunal es este. Camino hacia el tribunal. Vale. No parece que pueda acercarme más. ¡Oh! ¡Oh, la bibliotecaria! ¿Qué hace usted aquí? ¿Tendrá los puzzles atrasados? ¿Eh, señorita Enigma? ¿Qué está haciendo aquí? ¡Qué casualidad! Precisamente estaba pensando en ustedes. Tengo un puzzle que quería mostrarles. Hablando de puzzles, ¿cómo va la caza del puzzle? Confío en que hayan dado con un montón de ellos. Me he tomado la libertad de reunir todos los que aún no han encontrado o no han logrado resolver. Ajá. Díganme, ¿con qué puzzle quieren probar suerte hoy? ¿Tiene uno más o no tiene uno más? Bueno, vamos a hacer alguna. Venga, vamos a hacer... entrega canina. No sé de qué irá, pero suena divertido. Vale. Ajá. ¡Oh! No suena divertido para nada. Vale, puzzle 25, entrega canina, me cago en la puta. No suena divertido para nada. Ascuas debe recoger las cartas azules y rojas que hay dispersas por toda la ciudad. Su camino variará según la carta que recoja. El problema es que se ha olvidado la ruta que debe seguir. Ayuda a Ascuas a recoger todas las cartas. Para ello cambia en la lista el orden de recogida. Cambia el orden de las cartas en la pantalla táctil. Para ello, toca una y desplaza a la posición que desees en la lista. Hay dos tipos de cartas, rojas y azules. Toca empezar y Ascuas recorrerá las calles. Girará a la derecha o a la izquierda cuando recoja cada carta. Coloca las cartas en el orden correcto para ayudar a Ascuas a recogerlas todas. Vale. Vale, o sea que le mando a recoger... A ver, voy a darle a empezar para ver lo que hace ahora. Vale, o sea, las azules, en realidad... Ah, vale, sí. Sí que le mandan a hacer cosas, pero no las que necesito. De acuerdo. Entonces, la primera que tiene que recoger es azul, de hecho.
O da igual. A ver, voy a volver a empezar. Porque esa carta azul le manda ir hacia adelante, no lo entiendo. Vale, ahora estoy intentando recoger esa otra. No entiendo cómo va esto, o sea, pasa a través de esta azul y no hace nada, por mucho que el azul le diga algo. ¿Sabéis? Así que... igual la cosa es eso, que tiene que ir a por una carta roja y va a ir a por esa carta roja sí o sí, pase lo que pase. Así que, si hago esto, ¿qué pasa? No, una vez recoge la roja, sí o sí se va a mover. Vale. No sé si entiendo cómo va esto. A ver, anular. Es que tampoco sé cuál de estas cartas es cuál de estas cartas, ¿sabéis? Entonces tiene que ser simplemente el color. ¿Pero por qué va por esta azul si la primera es una roja? Si la primera es una roja, debería ir a por esta, ¿no? A ver, ¿y si le mando que la primera sea un azul? ¿Qué hace? ¡Ah, amigo! Vale. De acuerdo. Entonces, que la primera sea un azul. Las cartas en realidad dan igual, simplemente tienen una dirección asociada a ellas. Así que... uy, tenía puesto esto, perdón. Así que... Vamos a ver cómo nos montamos esto. O sea, si le mandamos que la primera sea azul y la segunda sea roja, hará esto sin problemas. Eso está guay. Y esta le manda ir hacia la derecha. Pero él siguió yendo hacia la derecha. No hay ninguna que le mande ir hacia abajo, así que esto no me ayudaría en nada. Vale, voy a dejarlo con que la primera que tenga que pillar... no, porque la de la... vale, primera roja, segunda azul. Ahí está, hemos recogido ahí guay. Fantástico. Ahí estamos. Vale. Entonces, parar. Viene por aquí y baja hasta esta. Lo cual está muy guay. Vamos a mandar venir a por esta. Pero claro, también tengo que tener en cuenta la dirección que manda aquí, ¿no? Porque algunas de estas mandan hacia allá. Así que primero viene por aquí, tal. Llega hasta esta. No, ¿cómo hizo? Ya se me ha olvidado cómo hizo. Vale, vino por aquí. Ah, vale. Entonces, voy a mandarle que dos sean rojas para que vaya por todo el camino. Te mandé que hicieras dos rojas. ¿Qué estás haciendo? Vale. No funciona como yo creía, de acuerdo. Viene por aquí. Esa también la obedece. Vale. Que la siguiente aquí... no, pero claro, si hago que la siguiente ahí sea hacia la izquierda... bueno, podría... ¿girará él alguna vez o siempre irá recto? Vamos a ver, voy a mandar que la siguiente sea... no, porque la siguiente roja ya era hacia la izquierda. Entonces tendría que haberlo hecho ya él de por sí. ¡Buah! Este puzzle es una comida de cabeza de mil pares de cojones, ¿eh? Yo no sé si lo voy a entender. Ahí está. Ahora hacia... ¡pero hacia la izquierda! ¡Te dijo hacia...! Ah, porque no había una a la izquierda, entiendo. Entiendo. ¿Así entonces? Vale. Pero si te dice azul hacia la izquierda, ¿por qué te vas hacia el azul de la derecha? No lo entiendo. No entiendo este puzzle. Vale, ¿sabéis qué? Voy a salir de este puzzle porque no lo estoy entendiendo. Luego si eso lo miro con más detenimiento... no me deja salir. Anular. Sí. Vale, si lo doy aquí. No. Si lo doy aquí. No me deja salir. Vale. No lo veía. Sí, si eso lo miro después y tal, porque es que no lo veo, sinceramente. Era como muy complicado. Vale, los 7 establos, pisotear la tarima. Pisotear la tarima, lo de los 7 establos suena a matemáticas, no quiero. Vamos a ver si este. Ajá. ¡Cago en la puta! Todos los puzzles son de moverse, ¿no? Vale, este parece más sencillo. La tarima de esta casa está totalmente descolocada, muy a pesar del propietario. Ha decidido poner remedio al problema de un salto, literalmente. Cada vez que salte sobre una baldosa, se girarán esa baldosa y las colindantes. Vale, creo que es el tipo de puzzle que es. Aunque las que se encuentren detrás de un panel de separación no se girarán. Salta y reordena todas las baldosas. Vale. Si hay una pared entre el personaje, no se girarán. Venga. Vamos a ver qué pasa. Ajá. Entonces, lo de aquí. Vale, esas dos están ahí.
Bien. Ahora solo tengo que venir aquí. Perfecto. Ahora vengo aquí. No, aquí. Ajá. Fantástico. Guay, 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 guay. Uy, me queda ese del medio, claro. ¡Oh! Pensaba que había cambiado esta, mierda. Al empezar ya estaba mal, vale. Entonces, anular. Esto ya estaba mal para empezar. Pensaba que la del principio estaba bien, pero no. Entonces voy a venir por aquí primero, supongo. Ajá. Vamos por aquí. Vale. Vale, vale, vale. Así sí, así sí, así sí. Listo, era fácil. Era fácil. Es que pensaba que al principio estaba puesta, ¿sabéis? Y no me di cuenta de que la había quitado. La estaba haciendo Fénix. A saber dónde la tendría que haber hecho. Genial, genial, genial. Buen trabajo, la tarima está perfecta. Pero quién sabe cuánto tiempo durará así. Hombre, sí, teniendo en cuenta los saltos que da este hombre, no creo que mucho. Vale, voy a mirar lo de los 7 establos porque tengo curiosidad y... Y eso. Vale. Oh, son de formas, vale. Los 7 establos, igual lo podemos hacer y todo. Este es el típico puzzle de piezas con forma de animalitos que los niños adoran. Intenta resolverlo. Hay 7 animales, cada uno de ellos varía en tamaño y forma. Además, las piezas se pueden girar 90 grados. El objetivo es colocar todas las piezas dentro de los establos sin que se solapen. No te confíes, este puzzle es más difícil de lo que parece. Toca los animales de la pantalla y desliza el lápiz para moverlos por la pantalla. Cuando estén colocados, puedes colocarlos por las esquinas, girarlos, ¿eh? Podrás meterlos a todos en los establos. Vale, o sea que tengo que pillar las formas de los animales y usarlas en los establos. Venga, pues... No creo que haya ninguno tan pequeño, así que se estaría desaprovechando ese espacio. Vamos a empezar así. Vale. Esto tiene una forma como de 7, que parece que coincide con esta. ¿Cómo lo giro? Ahí está. Perfecto. El burro... Tiene... Nah, esta es demasiado perfecta y tal. Y en esta desperdiciaría espacio, así que no creo que sea. Pero esta es demasiado... Demasiado pequeña. Bueno, por ahora lo dejamos así, ya veremos después. Esto de aquí es un cuadrado, así que... O me cabe... No, en esta no me va a caber. Pues una de estas dos está mal. Como esta encaja muy bien, y esta no. Vamos a hacer esto por ahora. Vamos a hacer esto por ahora. Eso no me convence nada, ¿eh? Eso no me convence nada de nada, pero veremos. Vale, este es enorme además. Y tiene un pico. Y Juan dice siempre que mejor un pico. Vale, parece que esta es obligatoriamente aquí. Así que no hay nada ya. Digo yo que no pasará nada por poner boca abajo al bicho, ¿no? Vale, este tiene esta forma que es como muy exacta en este. Así que probablemente sea ahí. Pero claro, ¿dónde podría ir este si no? Bueno, siempre puedo ir aquí, pero, ¿sabéis? Es como que me da cosa desperdiciar espacio. Vale, este... ¿No lo puedo girar? Ahí está. Ah, tiene que ir sí o sí en esta dirección. Vaya mierda. Bueno, en principio aquí cabe. Está como mal, pero cabe. Vale, esta... Ya no cabe en ningún otro lado. O sea que tenía que ir en una de las grandes. Pero ya no me queda espacio. Oh, no cabe. No, sí o sí tiene que ir en esta. Porque es que no cabe en ninguna otra, ¿sabéis? Así que adiós a estos. Vente para aquí. Y de hecho esta... Quiere encajar ahí, pero no encaja de verdad, ¿sabéis? O sea, es la misma forma, pero no le puedo dar la vuelta, así que nunca va a encajar ahí. Vale. Pero aunque no encaje ahí... ¿Habrá algún otro sitio donde sí que encaje, digo yo? Venga, perfecto. Y este... Tiene un serio problema, porque no... Ah, no, porque no lo puedo poner recto. Wow. Ah, vale, encajaba ahí. Y por último está este... ¡No! ¡No! Me había dejado... ¡Mierda! Me había dejado uno que era... ¡Ah! Vale. Esto va a ser un reto. Esto va a ser un reto. A ver... El burro está terriblemente desaprovechado. O sea, no hay nada más ahí y eso me da como cáncer. Pero tampoco puedo hacer mucho más. Mira,
Mirad qué bien se aprovecha así. Pero claro, es que el burro no cabe en nada. El burro no cabe en esta. No cabe en esta, no cabe en esta, no cabe en esta. Y esta es la de la vaca y solo puede ser la de la vaca porque es demasiado grande, ¿verdad? Bueno, igual tiene el mismo tamaño que esta otra. Vale, tiene... No. No es... No encaja igual de bien. Solo encaja bien en esta. Así que esta ya está. La vaca en esa y no nos la planteamos. Si el burro solamente encaja aquí, tiene que ir aquí. Estoy buscando alguna forma de que no... ¡Ajá! Eso significa que estén... ¡Ah, amigo de Vigo! Ya lo tenemos. Vale. Entonces, espera. Este encaja ahí. Y este encajaba aquí desde un principio. ¡Perfecto! Era más fácil de lo que yo me estaba montando. Yo solito me estaba complicando la vida. ¡Perfecto! Buena deducción. El truco está en que no es preciso utilizar todos los establos. En algunos había que colocar dos animales. Incluso el más sencillo de los puzzles puede suponer un gran reto. ¡Perfecto! ¡Extraordinario! Los pandas son el alimento de la mente. Vale, pues vamos a ir dejando este capítulo por aquí. Y en el siguiente... Vengan a visitarme si quieren poner a prueba sobre ti enfrentándose a alguno de mis puzzles. Veremos qué había en ese lugar. ¡Chao!